Yo estoy muy contento de haber participado de esta reunión, de que me invite la CGT, nos invite la CGT local, que por otro lado siempre hemos trabajado juntos y hemos trabajado junto las uniones industriales de todas las provincias con la CGT de cada una de las provincias. Es decir, alentador tener a quienes son beneficiarios de nuestra ocupación de mano de obra, que estén trabajando por nosotros y por ellos, para preservar la fuente de trabajo y la inversión que se ha concretado en la provincia, ¿no? Es casi digamos, confirmada y formal esta noticia, ¿no? De que se acabaría el camino judicial de esta presentación y tendría un revés. Yo no lo vi a la resolución, no la leí, pero la información que tenemos es que ya salió ayer y que, por cierto, esto destraba la utilización del decreto 699. Ahora viene todo el trámite de gestión política, de firma de convenio, porque las provincias tienen que firmar un convenio, de prolijar el decreto, de mejorarlo, de modificarlo, porque ya quedó prescrito algunas cosas de las que contemplaba. Y bueno, esperemos, nosotros nos encolumnaremos detrás de nuestros gobiernos para tratar de ayudarlos y apoyarlos en la gestión política que tengan que hacer ante el gobierno nacional. ¿Coincidieron los actores acá? Porque también está el ministro de Producción para hablar de este tema también. Totalmente, sí, totalmente. Está el ministro de Producción, que por otro lado viene de nuestro sector, es un hombre del palo industrial, para decirlo de alguna manera, que conoce perfectamente el tema industrial y que nos alienta porque está ubicado en un lugar que va a ayudar a que se agilicen todos los trámites, ¿no?